dentro para el resto de esa comunidad. En la fe que nos acaba de proclamar la palabra de Dios.
templo un lugar sagrado, y que desde este templo sagrado podamos llevar la presencia de Dios a todos los ámbitos, los que viven en esta comunidad de la Pintada y los que hemos venido de fuera, a todos los ámbitos donde nos movemos, llevar la presencia de Dios desde la experiencia vivida del transcurso de este año. Creo que todos, hace un año cuando empezó a surgir la noticia de lo que había sucedido en la Pintada, de que habían sido sepultadas muchas casas, muchas familias, hoy podemos volver a encomendar a Dios, a nuestros hermanos difuntos, y presentarnos como ofrenda al Señor, confiando en que gocen ya plenamente de Dios. Hoy podemos rendirles homenaje a todos los hermanos que vinieron, y podemos ver con nueva ilusión y con nueva esperanza el futuro de todas las familias y de todos los habitantes de este pueblo, como el futuro de la parroquia del Paraíso, la Arquidiócesis de Acapulco, el Estado de Guerrero y México. Hoy tenemos que ser solidarios con los hermanos que están sufriendo ahora las consecuencias del huracán de Baja California, y dentro de esa diferente experiencia que Dios nos va permitiendo vivir, poder encontrar cómo podemos nosotros ir en la fe, en el amor, en la esperanza, mantenernos con la herencia que hemos recibido de quienes se han encontrado con Dios antes que nosotros. Y hoy ustedes aquí lo pueden experimentar vivamente. Yo recuerdo y lo tengo como algo muy vivo, la dificultad que se tenía en esta comunidad porque el Santísimo Sacramento había quedado sepultado y el templo se había destruido totalmente. Y hoy podemos decir gracias a Dios porque ya tenemos un nuevo templo, y porque desde hoy volveremos a tener en el Sagrario el Santísimo Sacramento, y estará aquí este lugar para seguir irradiando la presencia de Dios y darle el sentido de sacralidad a todo lo que se vive en este pueblo. Podemos darle gracias a Dios porque están las casas que se destruyeron ya reubicadas y reconstruidas. Podemos darle gracias a Dios porque se ha conjugado la solidaridad y el esfuerzo y la dedicación de nuestras autoridades civiles, de la sociedad civil, de los profesionistas, de ingenieros y arquitectos, la bondad de muchas gentes para poder ir haciendo posible que se lograra lo que hoy podemos ver como el nuevo pueblo de la Pintada. Un pueblo con proyecto, con ilusión, que ha recuperado y ha rescatado todo lo que se perdió y que ahora puede ver una nueva generación y una nueva etapa, un nuevo momento en la vida de este pueblo, con la presencia de Dios encontrada desde este lugar sagrado. Por eso, démosle gracias a Dios por todos los que han sido solidarios, generosos y han participado en la reconstrucción de este pueblo, desde el templo, las casas, las instalaciones públicas, la plaza que se ha hecho en homenaje para los que murieron, la alberca, todas las instalaciones que se han ido haciendo y que le da la fisonomía de un nuevo rostro a este pueblo, con el compromiso y con la colaboración de ser una comunidad unida, en armonía,
coordinada, organizada, y ahora en el mejor empeño de utilizar de la mejor manera posible todo lo que se ha reconstruido y de hacerlo siempre para alabar y bendecir a Dios y para servir y amar a los hermanos. Hermosa misión cuando lo podemos ver con esos otros ojos. Démosle gracias a Dios por todos los que han participado. El gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, las autoridades locales, la responsabilidad de los profesionales y con la participación y colaboración de la comunidad se puede lograr lo que hoy estamos. Agradeciéndole al Señor de haber alcanzado al año de haber sufrido el desastre que se vivió en esta comunidad. Por eso, agradezcamos al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón y pensemos en el significado trascendente del rito en el que participaremos para consagrar y dedicar este templo. Que la Santísima Virgen de Guadalupe nos acompañe y todos los santos estén con nosotros para que nosotros vayamos en la escucha de la palabra de Dios, en el comer el cuerpo y la sangre de Cristo, en la expresión de la vida de la comunidad, encontrando el camino de santidad.